carnaval de Astorga, el sábado de piñata. Estamos a punto de ver comenzar el desfile. Ya lo viste, ya siempre hago bien. Michael Jackson en Astorga para todos los. Pues la Bañeza Hoy Televisión se marchó este sábado 17 de febrero a la localidad vecina, a la ciudad de Astorga, para ver su desfile de carnaval. Carnaval de piñata. No hay duda, es él. Era Michael Jackson resucitado en el carnaval de Astorga. La ciudad de Astorga atrae a muchos famosos. Y como la ciudad de La Bañeza también tiene abriendo sus carnavales a un grupo, pues, de gente que se quiere divertir a pesar de ir en silla de ruedas, a pesar, porque todos nos queremos divertir y tenemos el mismo derecho. Bueno, pues estamos viendo el inicio del desfile, donde empiezan las charangas y empiezan los grupos a desfilar ya por esta calle. Pequeños exploradores. Tetris. Y aquí detrás van todas las piezas. Como veis, mucho sol, buena temperatura para ser 17 de febrero, y hasta que no se bajó el sol detrás de los edificios, sobró la chaqueta. Las charangas, al igual que La Bañeza, lo dieron todo y animaron este precioso desfile de carnaval. Carnaval de piñata, sábado de piñata, en la localidad de Astorga, capital de la Margarita. Me lo pasé muy bien viendo desfilar a los más pequeños, que lo estaban dando todo. Como veis, contagiaron su alegría e ilusión a todo el público. Parecía que a los le estaban dando espasmos, pero la verdad tiene que ser complicado llevar ese traje. ¡Yale! ¿Cómo se lo pasan los pequeñajos? Se traen sus jaulas y todo. La verdad es que estaba muy divertido todo y nos lo pasamos muy bien. A mí me contagiaron el ambiente festivo y disfruté de esta espléndida tarde de sol. Sol de febrero, que normalmente en la ciudad de Astorga hace un frío que pela por las montañas del Teleno.
no fue esta ocasión, 2024, que brillaba el sol, como podéis ver en estas imágenes. De hecho, nos deslumbra incluso hasta la cámara, hasta que ya avanzó el desfile, porque duró varias horas en salir en unos 40 y tantos grupos, pues ya empezó a hacer fresquito. Al igual que en el Carnaval de la Belleza, una de las cosas que más me gusta a mí, aparte de los trajes, de la fantasía, de la originalidad de los disfraces, que a veces también cuenta mucho el maquillaje, son las coreografías. Y como veis, estos pequeños lo tienen muy bien ensayado todo, ¿eh? ¡Bravo por ello! Y continuando con los bailes y coreografías, mirad a este grupo que viene detrás. Contagiaron su alegría al público allí presente, que como veis también iba disfrazado. En el Carnaval de Astorga había muchos disfraces de cuento. Vimos a la Cenicienta, a la malvada madrastra, a Heidi, Pedro y hasta las cabritas, el abuelito. Y os veréis pasar más adelante. La verdad que está muy bien los grupos involucrados con el público, como veis, que reparten regalos, globos, chuches a los pequeños. Fantástico, pero pasé súper bien porque contagiaban el ambiente. La Belleza también lo hacía muy bien, pero en Astorga cada año van mejorando. Y no sé si va a llegar un momento que vayan a superar a La Belleza, porque La Belleza es carnaval por excelencia. No se puede comparar con Astorga, pero tiene un gran carnaval. No tan numeroso como el nuestro. El nuestro tiene 60 y tantas carrozas y bueno, ya se suma charangas. Se hace un montón de horas, pero en Astorga son grupos igual más pequeñitos, pero este año eran 40 y tantos, 40 y tantos. Bueno, tras este grupo, mirad este de carnaval veneciano. A mí me entusiasma, estaba en Venecia y la verdad, las máscaras y muy típico, tradicional, y me gustó. Aquí esta participante vio la cámara de La Belleza de la televisión y nos hizo un gesto involucrándose en nuestro programa, en nuestra transmisión. Bueno, versión Despacito, pero de baile de salón, de auténtico carnaval de Venecia, para damas y caballeros, alta sociedad y nobleza. De hecho, tenían los gestos muy bien ensayados. ¿Qué lío?
venían pisando fuerte. De hecho, al principio los grupos estaban muy juntitos y como veis la música delante o detrás se pisa unos a otros. De hecho, estábamos viendo el Carnaval de Venecia y de repente se nos acopla la música de este grupo que venía detrás. Aunque después, pues, hubo más espacio entre ellos. El grupo anterior era unos trajes más sencillos, unas blusas verdes, y estos son unos trajes más elaborados. Carrusel de feria. El gorro es que tiene arte y trabajo, ¿eh? Y aquí tenemos otro grupo de los que ha ensayado mucho su coreografía. Porque el carnaval, aparte del disfraz, de vivir el personaje, que en la maqueta se vive, se interioriza, se lleva dentro, lleva muchas horas de detrás en los maquillajes y ensayar las coreografías. Y esto es el ave fénix, y el ave fénix resurgió de sus cenizas, en verdad, con el disfraz tan elaborado, es que parecía que estaban en llamas. Hay personajes de cuento, otros hay de noche de imaginación, como estos, que es un teclado de un piano y van de música original a más no poder. Y sencillo parece ser, llevaban cola, vamos, aquí la imaginación hecha traje. Y como veis este chaval, pues es que llevan ensayado un paso, o sea, no iban andando por andar, llevaba un paso ensayado. Miselas iban sus amigos y demás. Y llega aquí el abuelito de Heidi, Pedro, el perro, Mirla, que las cabras, la señora está mayor, la abuelita de Clara está súper lograda. A ver si vemos las cabritillas por aquí detrás. Es que me lo pasé la gente rememoros. Yo no sé si había varios abuelitos. Estaba súper bien. Thank you.
Bueno, pues si estás viendo La Valleja de Televisión, suscríbete a nuestro canal y te ofreceremos toda la programación local y comarcal para que veas nuestras tradiciones, los carnavales, las fiestas populares. Tenéis 850 vídeos, creo que ya, en el canal. Podéis ver las listas de reproducción. Es un arduo trabajo elaborado por nuestro equipo a lo largo de estos últimos 5 años. Y esto me recordó a cuando fui hace unos años a Madrid a ver el musical Cats. Fijaros lo que decía yo antes de los maquillajes. Mirad este gato. Y este grupo le puso todo a su marcha en patinete. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Ay! Bueno, y aquí me va a tirar YouTube el vídeo entero por derechos de autor, porque es el musical de ABBA y tiene copyright y no lo podréis ver en muchos países, pero lo siento, voy a dejar la música, aunque no gane un céntimo por este vídeo, porque es que merece la pena ver a estos chavales y chavalas, la coreografía que se gastaron, vamos, sudan, lo dieron todo. Cómo se lo pasan, cómo disfrutan y cómo lo tienen de bien ensayado. Y la verdad, actuaron, interpretaron todas las canciones del grupo ABBA en un ratito que estuvieron allí al lado de donde estaba nuestro equipo de La Valleja Hoy Televisión. Creo que hicieron todos los grandes éxitos del famoso grupo sueco. Y yo me puse también a corear las canciones porque me encantaba. También me puse a bailar y a dar las palmas. Es que estaban tremendos, terribles. Yo creo que fue el grupo que más me gustó, sino que no lo vallecano elogié a Titanic y elogié a los caracoles de Sandinas, me parece que eran. Aquí yo creo que en el carnaval de Astorga, ABBA triunfó por goleada. Y no creéis que aquí acaban, aquí empalmaron una tras otra y el chaval este ya estaba sudando, pero es que lo dieron todas. Mirad qué movimiento, qué coreografías, pero llevan ya varios minutos de actuación ininterrumpida. Menudos pasos de baile, chavales. Y si hubiera premio, si fuera yo jurado, os daba el premio al Carnaval Astorgano 2024. Here I go again, mama, I can't resist ya, mama mia, there's a show again, mama, just how much I miss you, there's something wrong with your heart and you.
bueno, de aquí me gustó el traje de época. Y detrás de estos venían cazafantasmas con un coche, vamos, de película. Camilo García, La Bañeza, Hoy Televisión. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.